¿Qué tal? Los invitamos a participar del curso de riesgo de crédito en entidades financieras que ofrece AFI Escuela en conjunto con la Asociación de Bancos de México. El objetivo de este curso es tener una visión global del negocio bancario, en particular en su práctica de otorgamiento de crédito. Muy enfocado el curso al tema de administración de riesgos. Es importante señalar que el curso tiene un enfoque eminentemente práctico. Se irá desde el análisis del entorno general de la administración de riesgos y los papeles de cada uno de los elementos del gobierno corporativo en él, hasta la particularidad de la administración de carteras minoristas y mayoristas. En las carteras minoristas veremos cuestiones tradicionales como el ciclo de crédito, la originación, la administración de cuentas, la recuperación, todo esto apoyado con modelos estadísticos. Construiremos nuestro propio modelo de score utilizando las técnicas tradicionales, pero no solamente eso, sino también haremos excursiones hacia las nuevas metodologías nacidas del machine learning y de estas nuevas herramientas que se nos ofrecen. También en la parte de cartera de empresas veremos el tema de carteras con bajo incumplimiento, construiremos nuestro modelo de rating, utilizaremos el enfoque clásico de análisis de razones financieras, determinaremos el nivel óptimo de límites en función de la capacidad de pago de los potenciales acreditados. De allí nos iremos a temas de reservas y capitalización, muy importante en reservas, el nuevo reto que nos imponen las normas contables, en particular el IFRS 9. Veremos cómo lo aterriza la regulación local a través del método estándar o el método que la comisión propone, y haremos también alguna visita a una propuesta de modelos propios, atendiendo de manera muy acuciosa el tema de la probabilidad de incumplimiento, no solamente un año, sino la construcción de estructuras de probabilidad de vida entera para determinar las reservas en ese horizonte temporal. En temas de capitalización, revisaremos el modelo clásico de Basilea, que es el que está detrás soportando los modelos tradicionales de capital económico. Y mismo haremos diferencias de este para que ustedes puedan adaptarlo a sus propias necesidades, entiendan el entorno del mismo y utilicen estos para determinar rentabilidad de carteras y el pricing óptimo de las operaciones. Y finalmente haremos una excursión hacia el stress testing y la evaluación de capital, utilizando también herramientas estadísticas para proponer escenarios difíciles pero factibles de situaciones extremas, y de allí veremos cómo se evalúa la solvencia o la fortaleza de las instituciones para hacer frente a estos eventos. Quiero insistir de nuevo en el enfoque eminentemente práctico, pragmático del curso. Será un curso lleno de ejemplos y lleno de talleres, de tal suerte que ganen competencias que puedan poner en práctica en su vida cotidiana. Esperemos verlos pronto en este curso. Gracias.